Yo quiero cantarle al mío, gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Licores Vázquez, en calle Segunda y Liberol número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán.
una visión diferente. Preciado Info 1. Cultura, deportes, emprendimiento, entrevistas con formato amigable, asociaciones civiles. Próximamente en podcast. ¿Buscas algo diferente? Comparte Preciado Info 1. El arte de informar. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. ¿Quieres ver nuestra programación las 24 horas en vivo? Visita nuestra página web, donde podrás encontrar toda la información y más al alcance de un clic. ¡Mantente actualizado! Encuentra noticias, notas y toda nuestra programación en www.cnrnoticias.tv. Toda la información y más al alcance de un clic. El pronóstico del clima para lo que resta de la tarde-noche de hoy lunes en el puerto de Ensenada. El termómetro marca al momento 24 grados Celsius y por la noche se estima una temperatura de 19 grados, mientras que en el ejido Herendira la temperatura promedio es de 27 con una mínima de 18 por la noche. La colonia Lázaro Cárdenas reporta 23 grados y por la noche se estima de 18. Camalú, 24 grados Celsius con una mínima de 18 por la noche y San Quintín, 23 grados Celsius con una mínima de 19 grados por la noche. El reporte del precio promedio del combustible por litro que se despacha en las gasolineras en el puerto de Ensenada. Premium en 23 pesos con 89 centavos. Magno regular en 21 pesos con 29 centavos. El diésel en 22 pesos con 99 centavos. Los precios están sujetos a cambio según lo marque la Comisión Reguladora de Energía. Esta tarde la divisa americana se está cotizando por promedio en diversas casas de cambio en 19 pesos con 10 centavos a la compra y en 19 pesos con 50 centavos a la venta. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde, lunes 19 de septiembre de 2022, desde Ensenada, Baja California, desde el foro 5 de CNR, canal 73 de la empresa de cable Easy. Gracias, este aplauso es para Rosalba, intérprete de lengua de señas mexicana. Saludo también con mucho gusto a Santiago, les saludo a usted que nos ve frente a su televisor, pues contento, ya estamos de regreso y miren, lo que es la coincidencia con respecto a lo del sismo que el día de hoy se realizó un simulacro a nivel nacional, siendo las 10:19 hora de aquí de Pacífico, y a las 13:05 pues que vuelve a ocurrir un sismo como el que pasó en el 2017, exactamente un 19 de septiembre, como pasó el 19 de septiembre de 1985, coincidencias o no, pero hoy, después del simulacro, se generó un sismo donde al parecer una persona perdió la vida al caerle encima una barda de una empresa departamental. Y traemos toda esta información. Saludar con mucho gusto a las personas que nos están siguiendo. Marta Fragoso, un saludo para ti. Mi regreso fue el pasado sábado, estuve transmitiendo un evento en la unidad deportiva Raúl Ramírez Lozano, en donde se presentaron Molotov, un evento que estuve yo grabando ahí por la tarde, no me quedé en la noche, pero hoy lunes, pues se presenta este sismo, y saludo también con mucho gusto a mis compañeros que se encuentran en los diferentes foros
en el estado de Baja California, como es en Mexicali, en Tecate, Tijuana, allá en Rosarito, el canal principal, a nuestro director, mi estimado Mario Rivera, muchas gracias, un saludo a producción también, en cabina, gracias. Y pues vamos a empezar, ¿cómo se vivió el sismo? ¿Cómo se generó esto en otros medios? Así se vivió, empezamos. ¿Qué pasa con este día? Ay, Dios mío, vean, sí está temblando fuerte. Está temblando fuerte, Dios mío, este día qué onda. También Rosalba, dentro de este video que le estoy, ahí lo tenemos listo, Rosalba. Pues ahí estamos viendo el cablebús, estamos viendo también en dónde fue el epicentro, en el sur de Cualcomán, en Michoacán. Y pues esto es lo que se vivió en Colima. Una persona falleció por la caída de una barda, fue en Colima, exactamente. Y esto fue el día de hoy. Y vea las afectaciones en otras partes donde fue cerca del epicentro, está la barda. Y pues impresionante. Y yo en la mañana muy temprano puse una publicación familiar en caso de sismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo estamos ahorita aquí trabajando en el estudio Foro 5 de CNR y en la casa, si se llega a presentar un sismo, ocurre algo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Con quién vamos a acudir? ¿Qué hay? Vamos a realizar en las llamadas telefónicas, el tener ya una bolsa precisamente para tener esta prevención y tener esa manera de buscarnos si nuestros hijos están en la escuela. Regresamos para acá, Santiago, por favor. Si nuestros hijos están en la escuela, si los padres de familia están trabajando, si, por ejemplo, en la casa están nuestros abuelos, están nuestros familiares, hacer una dinámica nosotros como núcleo familiar, familia, primer círculo familia, el papá, la mamá, los hijos, el segundo con los familiares, el tercero de amigos, con la colonia, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Esa fue la pregunta que yo le realicé en la página de Lánzate el día de hoy. Y mientras que ponemos el otro video, ahorita les voy a comentar precisamente esta parte de si tienen ahora sí esta forma de si tienen o cuentan con un plan familiar. Y déjenme acercarme más a la publicación, aquí está. Cuentan con un plan familiar en caso de sismo en casa, trabajo, escuela. Y le presento el otro video también desde otro punto donde están llevando a cabo en otras televisoras, dando el pormenor del simulacro, para que después a las 13:05 se viene, ahora sí, no era simulacro, era el sismo. Vamos al otro video. Thank you.
está temblando. Por eso puedes irle caminando. Bueno, ahí lo tienen. Y miren, a mí sí me tocó incluso que ya una vez que me tocó en el 2017, yo llegué por la tarde, iba por una semana, y pues me tuve que quedar dos semanas. Estuve yendo a los lugares donde se presentaron la caída de un condominio, un lugar donde también estaba una fábrica de unas costureras, bueno, varios puntos ahí. Y aquí, por lo pronto, en Baja California, la gobernadora llevó a cabo el simulacro. Nos regresamos a Baja California también. En Ensenada, los edificios de gobierno, tanto del gobierno del estado como del municipio. Pero vamos a cómo se vivió ese simulacro en Baja California, y pues vamos a estar al pendiente de lo que se esté presentando con respecto a las informaciones o las noticias que se den desde ahorita, que son las 7:20 allá en la hora del centro del país. Vamos a esto, cómo se vivió el simulacro en Mexicali, en el centro de gobierno. Día Nacional de la Protección Civil, y que tiene que ver con lo ocurrido en el 85, en el sismo del 19 de septiembre. Por esta razón es muy importante promover la cultura de la prevención, reconocer la participación de todas las instituciones públicas y también privadas en estos simulacros, para que si llegase a presentarse un siniestro de esta naturaleza, estemos lo mejor preparados. El simulacro realizado el día de hoy a las 10:19 se registraron 2,659 inmuebles con una participación aproximada de 256,103 personas. Participaron todos los municipios de la entidad. Hoy tuvimos una cifra histórica que superó por más de 10,000 personas la meta que teníamos en abril. El simulacro se llevó a cabo con éxito y sin ningún incidente. Y el día de hoy queremos, a nombre de la gobernadora, hacer un llamado a todas las instituciones públicas y privadas también, para que actualicen sus protocolos de prevención civil y su plan de siniestros y seguridad para salvaguardar la vida y la protección de las personas. Bueno, ahí escuchamos al secretario de gobierno del gobierno del estado de Baja California, el profesor Catalino Zavala. Hay que recordar que la gobernadora se encuentra fuera del país, se encuentra en Europa. Esperemos que este miércoles esté de regreso para la conferencia de prensa. Pero, ¿qué pasó en los edificios de gobierno aquí en Ensenada? Vamos a esta nota. Y antes de pasar la nota, me llama la atención, de hecho ahí lo digo, el que yo no entiendo en ocasiones, que para una fecha más bien de prevención es para cumplir con la fecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el edificio del gobierno del estado tiene dos accesos, el edificio del gobierno municipal tiene tres accesos, pero en ocasiones nada más tienen abierto uno de lado, ambos, del lado del estacionamiento de los dos edificios. Y ahora para este simulacro me percaté, soy muy metiche, muy observador, que los tenían abiertos. Ya pasó el simulacro y lo cerraron, y hasta con cadena. Imagínese usted que esté ahí y que, Dios no lo quiera, se presente un sismo y que quiera salir por una de estas puertas que tienen cadena y que lo obliguen a que tenga que salir por la parte del estacionamiento. Pues el llamado para los responsables de los edificios del gobierno municipal y estatal es que pongan atención en ese sentido, o que tengan una persona con la llave para poder aperturar el candado. Vamos a esta nota. Poco, que todos los días estas puertas están cerradas. Ahorita está abierta una de las hojas del gobierno del estado, pero la del municipio, esas están hasta inclusive cerrados con cadena. Y ahora para esta, y es una crítica constructiva, es una crítica constructiva, porque ahorita están abiertas de par en par
las cuatro hojas, la salida y entrada pudiera ser, pero un sismo hay que recordar que no avisa, un sismo hay que recordar que no te indica a qué horas va a ser, y pues yo creo que aquí el llamado es no nomás por la fecha, no nomás por la fecha de 19 de septiembre, sino porque en cualquier momento puede ocurrir, y si una de estas puertas está cerrada, por lógica se va a generar un caos. Esa es mi observación, esta es la observación que estoy haciendo en este momento. Hay que recordar el sismo de 1985, hay que recordar... Gracias, gracias, se están comunicando, nos están mandando mensajes, Pilar, un saludo para ti, un abrazo, Pilar, un saludo también para Socorro, un abrazo y un beso, a Carmen también nos está siguiendo, gracias, y miren, ¿qué les parece si al regresar del corte les presento cómo dio inicio el simulacro aquí en los edificios de gobierno? No le cambies, estás en Lánzate. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Riverol número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El agua es vida y es nuestra mejor inversión para cuidar a quienes más amamos. Y desde el gobierno del estado trabajamos con el corazón por delante para garantizar el suministro como un derecho de todas y todos. Te invitamos a utilizar cubeta en lugar de manguera para lavar tu auto, tomar baños cortos, revisar que tu hogar no presente fugas, protege el agua y mejora nuestra calidad de vida. Es nuestro futuro. La alarma, no sabemos si lo van a postergar. Ahí está sonando ya. Ahí está ya, dando a conocer ya. En este momento inicia, a las 10:20 dan inicio esta alerta. Vemos ya la gente que va a empezar a salir. Saludos, Juan, un saludo hasta la Ciudad de México, Juan Lanzagorta. Un saludo para ti, gracias. Ahorita no alcanzo a leer, ahí está sonando ya. Están saliendo en estos momentos las personas contribuyentes o los que vienen a realizar algún trámite de este edificio del centro de gobierno. Son los que estaban inmediatamente al ingresar por la puerta principal del edificio de gobierno del estado en Ensenada. Estamos viendo que salen inmediatamente igual de la planta baja, primer piso, el segundo piso. Acá por este lado están saliendo caminando por parte del Palacio Municipal. Es un simulacro para que tengan conocimiento. Thank you.
por este lado ya están saliendo el personal y ciudadanos que han acudido el de este día y que en el momento que se activa la alarma, pues hacen lo propio de salir a esta explanada. Y insisto una vez más, para esta parte de este día, pues abrieron todas las puertas. La pregunta es la prevención, ¿qué hacer en caso de si siempre están cerradas las puertas? Eso sería una de las cosas importantes que quiero yo comentar. Por lo pronto ahí están saliendo personas por diferentes entradas, están llevando también al personal allá, al parecer son del gobierno del estado, hay que traer un chaleco. Lo están llevando a otro punto de reunión donde hay otra glorieta. Saludos, Carlos. Posterior a esto, después me acerqué y descendí hasta donde se encuentra el asta bandera, cual izaron a media asta el propio presidente Armando Ayala Robles, y guardaron un minuto de silencio. Vamos para allá. Antes saludo a Gabriela Castel, Marta Fragoso, Carmen Cota, gracias. Carol Jiménez nos dice, saludos Carol. Dice, en los mercados todo normal en tiempo de simulacro, en tiempo del simulacro. Gracias, vamos a este momento. Ay, perdón. Los invitamos a guardar un minuto de silencio en conmemoración de todas las personas que murieron el 19 de septiembre del año de 1985. Un minuto de silencio. Bueno, al concluir este minuto de silencio, se dirige el presidente junto con el director de Protección Civil, los funcionarios, los trabajadores o los empleados del Ayuntamiento de Ensenada. Ahí lo abordamos dos medios, nos encontramos Gerardo Sánchez del Vigía y su servidor de CNR y Lánzate, y esto fue lo que nos dijo con relación a este hecho del sismo del 19 de septiembre, del 85, del 17 y luego el de hoy, y tuvo una intensidad de 7.4, se habla de 7.6. Vamos a ver qué nos dice el presidente Armando Ayala con respecto a este simulacro. Muchas gracias al nombre del gobierno municipal, compañeros. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, agradecemos. Armando Ayala, muy buenos días. Parece que ya te había sido allá a la Ciudad de México. Ya regresé. Que ya no estabas ahí, que ya te había gustado más allá. Que había más noticias allá en la Ciudad de México y que allá se había quedado. Eso. Como ya no lo veíamos aquí. Dije, no, ya se hizo allá, Mexiquillo, Chilango, ¿verdad? Hay más oportunidades allá. Bueno, pues hoy se conmemora el aniversario de este lamentable sismo que cimbró
pues las noticias a nivel internacional, el sismo de México de 8.1 a la escala de Richter. En 1985, 20.000 personas perdieron la vida y más de 3.000 y pico edificaciones resultaron afectadas. No estamos aquí nosotros exentos en esta zona de la República Baja California a que en un futuro se presente un evento como este. Se ha hablado mucho del Big One, que es el evento grande, pues, como a principios del siglo pasado, en San Francisco se vio afectado por uno de los sismos más lamentables de la historia. Y es aquí donde hay una fricción de las placas tectónicas, que es la falla de San Andrés, y que cualquier movimiento puede causar temblores lamentables. Afortunadamente, en esta municipalidad no hay estructuras y edificaciones que puedan tener mucho riesgo. O sea, la mayoría son 3-4 pisos, ¿verdad? Pero sí tenemos nosotros que seguir con la cultura de la prevención en materia de protección civil. Y es por eso que hoy, como ya es una tradición, se hace este simulacro, se recuerdan a las personas que perdieron su vida en la Ciudad de México. Y los recientes eventos, se presentaron hace algunas semanas un sismo aquí en El Sauzal, se sintió en California, se sintió en Mexicali, se sintió en el resto del estado, y estos son avisos, pues, que no estamos exentos en ese sentido de un sismo que pueda llegar a afectar las estructuras y podamos, si no tenemos la prevención, tener pérdidas humanas. Señor presidente, en otros temas, el Observes está como... La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Una visión diferente. Preciado Info 1. Cultura, deportes, emprendimiento, entrevistas con formato amigable, asociaciones civiles. Próximamente en podcast. ¿Buscas algo diferente? Comparte Preciado Info 1. El arte de informar. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas. Bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más. Así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Les presento a Mónica. Ella ahorra hasta 21,000 litros al año, lavándose los dientes con solo un vaso de agua. Este es Juan Pablo. Él ahorra hasta 10,000 litros al año lavando su auto con una cubeta de agua. Así como Mónica y Juan Pablo, tú también cuida el agua. Pequeñas acciones hoy aseguran el agua de mañana. Cada gota cuenta. Baja California, Gobierno del Estado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues bien, le agradezco al titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California, Marco Moreno, ya le quiero cambiar el nombre. Una disculpa, lo tengo en la línea telefónica desde Mexicali.
¿Cómo se encuentra, secretario? Muy buena tarde, pero como sé que aquí el tiempo corre y también en donde nos encontramos haciendo su actividad, ya le agradezco que me haya tomado la llamada. Y hay una pregunta muy importante que tiene que ver sobre la calificación que le dan a Baja California en el tema de inversión. ¿Qué quiere decir la calificación a los créditos en Baja California, en donde la gobernadora, la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con su gabinete, al cual usted forma parte, le estén dando esta calificación? Adelante, y de antemano, muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio. Y gracias por la oportunidad de conversar sobre el tema financiero en el Estado. Respondiendo a tu pregunta, las agencias calificadoras emiten opinión sobre la capacidad financiera de las entidades públicas. En este caso concreto, en Baja California, tenemos dos tipos de calificaciones. Uno sobre el Estado, que se le llama la calificación quirografaria, y sobre los créditos de deuda pública. Tenemos un par de agencias calificadoras, las más importantes a nivel internacional, que evalúan la capacidad financiera del Estado y emiten una opinión. En este caso concreto, la calificadora Fitch, hace poco más de una semana, nos dio una calificación A más sobre los créditos de deuda pública del Estado, lo que tiene implicaciones positivas para el Estado. Esa calificación determina que estamos con capacidad de cumplir las obligaciones financieras, hay solidez financiera del Estado y capacidad de pago. Y por otra parte, afortunadamente para el Estado, nos subió la perspectiva de calificación. Teníamos una calificación con perspectiva negativa y la sube a una perspectiva estable. Esto de alguna manera es un mensaje de confianza de los agentes financieros, de las agencias calificadoras, al plan financiero de los 6 años que hemos implementado por instrucciones de la gobernadora, que básicamente busca disciplina financiera, estabilizar procesos delicados en el manejo de las finanzas públicas que hemos tenido en los años recientes, y lógicamente impulsar la inversión en infraestructura, que es un tema pendiente, es un tema pendiente que le debemos los gobiernos de Baja California a la sociedad del Estado. En este tema se habla de un superávit financiero, ¿es cierto? ¿Qué quiere decir? Y también, pues, ¿cuál es este mensaje que se manda a las empresas con la visita de la gobernadora al extranjero? Esas serían estas dos preguntas y enseguida le genero otras dos, por favor. Sí, como lo que ha sucedido en los últimos 8 años es que de manera recurrente el Estado ha presentado déficit financiero. Es decir, un déficit financiero es cuando la entidad gasta más del ingreso disponible. Al final de cuentas, esto provoca un crecimiento del pasivo, de la deuda total del Estado. Nosotros, en el plan financiero que hemos socializado con los agentes financieros, lo que planteamos es que a partir de este año, del 2022, vamos a buscar mantener un déficit muy reducido o una circunstancia financiera, un equilibrio, para a partir del 2023 empezar a reportar superávit financiero. Un superávit financiero, al contrario del déficit, es el resultado de tener más ingresos de los egresos que se reportan en la entidad. Y esto está vinculado, lógicamente, con un mensaje positivo a la comunidad de negocios, a las empresas que buscan establecerse en nuestro país para realizar inversiones. Es un mensaje de estabilidad financiera, de que el equipo financiero del Estado está preparado para responder ante las circunstancias que requieren un buen manejo, y de que se han acabado muchos años de malas prácticas financieras, donde fundamentalmente se recurría al pasivo para poder atender necesidades de liquidez en el Estado. Claro. ¿Cómo impacta tener buenas finanzas para estas nuevas inversiones? ¿Y qué se hace con el dinero que se ahorra, contador? El impacto es precisamente, en este caso concreto, el mantener un... permite destinar esos recursos hacia actividades directamente de inversión, hacia actividades directamente productivas.
el Estado, desafortunadamente, en la última década, pudiéramos decirlo, ha mantenido niveles de inversión en infraestructura muy reducidos, que no corresponden a las necesidades de inversión en equipamiento y en infraestructura que requiere el Estado. Los niveles de inversión en infraestructura en promedio en los últimos 8 años han sido del orden de los 1,000 millones de pesos anuales con recursos estatales. Y te pongo en contexto la cifra. Nosotros, a partir del 2022, estaremos realizando inversiones con recursos estatales del orden superior a los 4,000 millones de pesos. Importante. Mire, el porcentaje del saneamiento de las finanzas, y también preguntarle si nos puede dar un ejemplo de la certeza jurídica a la inversión, también el porcentaje, y pues aprovechar esta tercera, ¿cómo se recibió las finanzas de noviembre del 2021? Bueno, empiezo por la última, Jorge. Sí. Recibimos las finanzas en una condición crítica, con brutales necesidades de liquidez. Iniciamos el 1 de noviembre con 100 millones de pesos de ingresos de libre disposición. Las necesidades mensuales promedio de gasto del Estado son del orden de los 5,000 millones de pesos, más de 5,000 millones de pesos. Entonces podrás darte cuenta de que la situación era caótica, crítica, no había recursos para atender el pago de los aguinaldos, que era próximo en diciembre, y una serie de pasivos sensibles con municipios, con sindicatos, con el magisterio, etcétera. Lo que hemos hecho es trabajar en un primer plano atendiendo la emergencia, no tratando de normalizar la situación de liquidez para que el Estado pueda cumplir con sus funciones sustantivas. Y por otro lado, ya con el plan financiero puesto en marcha en el 2022 a través de sus dos principales instrumentos de política financiera, la ley de ingresos y presupuesto de egresos, hemos logrado ir normalizando las cosas, buscando tener flujos de recursos que nos permitan detonar actividades de inversión en infraestructura y reducir o eliminar el déficit financiero al que me refería. Y hablando de los porcentajes que mencionas, el déficit financiero del Estado ha andado en el orden de los 3,000 millones de pesos promedio anuales. Lo que buscamos es dejarlo en equilibrio en el 2022, es decir, tener un déficit marginal que no sea representativo, y a partir del 2023 tener niveles de 2,000 o 3,000 millones, pero de superávit, no de déficit, que nos permita entonces, con esos recursos adicionales, potenciar las inversiones que requerimos en el Estado, que son muchas, fundamentalmente en sectores como el hídrico. Tenemos un retraso brutal de inversión, los organismos operadores de agua, particularmente en la zona costa, estamos obligados a resolver en el corto plazo. Esta parte es muy importante, lo que usted está comentando. Y antes de concluir, ¿cuál es el mensaje a los pequeños y medianos empresarios? Y fíjese, algo que he observado desde la llegada de esta administración, usted junto con el gabinete al frente de la gobernadora, es lo que acaba de decir hace unos instantes, el que antes no se llevaba a cabo inversión y ahora ya se tiene el manejo de las finanzas más responsable, que le está permitiendo llevar inversión. Y un tema final que acaba de mencionar usted, el cómo lograr abatir este problema del tema del agua en la zona costa. Todo esto conlleva precisamente con un manejo eficiente con respecto al dinero de todos los que vivimos en Baja California. Así es, el punto de partida es orden y disciplina en el manejo financiero del Estado. Si no tenemos eso como punto de partida, Jorge, no podemos aspirar a ir evolucionando en una ruta de solución a los problemas que tenemos acumulados de muchos años en términos financieros. Y el mensaje a la comunidad empresarial, a los pequeños y medianos empresarios, que vamos a crear las condiciones necesarias para que haya un mayor ritmo de actividad económica que permita crecer la micro, pequeña y mediana empresa en Baja California, que son la base fundamental de los negocios que tenemos en el Estado, para que de manera conjunta los empresarios pequeños y las grandes inversiones que van a recibirse en el Estado generen un ambiente de inversión propicio para ir creciendo, lo cual va a tener un beneficio en esta ruta de solución financiera al generar ingresos fiscales que requerimos para atender todas las necesidades del Estado. Así es.
Pues, contador, agradecerle este enlace, esta importante información, porque de eso se trata, quien bien informa, bien gobierna, y saber cómo lo están haciendo, y usted en este enlace telefónico nos está explicando para nuestro público en el estado de Baja California. No sin antes preguntarle, 2023, ejercicio fiscal, ¿cuál es la proyección, cuál es la necesidad del estado de Baja California para llevar a cabo y seguramente sumándole estas buenas noticias que nos acaba de compartir? Bueno, en el 2023 tenemos ya un perfil del plan financiero, el que construimos por los 6 años y que estaremos actualizando cada año. La semana pasada la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal ya presentó sus criterios generales de política económica al Congreso. Estamos revisando, viendo las implicaciones que tendrá para el Estado la recepción de participaciones y aportaciones federales, para darle un seguimiento puntual y una vez que se apruebe la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, poder empezar a funcionar este plan financiero que tenemos diseñado por cortes anuales, buscando los objetivos que te mencionaba: reducir las presiones de gasto, generar recursos disponibles para inversión en infraestructura, particularmente para el sector hídrico, para los organismos operadores de agua en la zona costa, y de alguna manera ir resolviendo problemas estructurales que tenemos en las finanzas públicas, que nos van a tomar un tiempo el poder resolverlos totalmente, pero que estamos en camino hacia ello. El punto de partida es el que tú mencionaste: orden en las finanzas públicas para poder aspirar a esta ruta de solución de largo plazo que hemos estado implementando. Titular de Hacienda, Marco Moreno, le quiero agradecer este enlace telefónico, usted desde la ciudad de Mexicali, y pues desde aquí, desde Ensenada, le agradecemos esta atención. Esperemos pronto verlo personalmente en una de las conferencias que en ocasiones asistimos para también ahondar en otros temas. ¿Le parece bien? Será un placer saludarte. Muy amable, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí lo tienen, es el titular de Hacienda del Gobierno del Estado, de la gobernadora Marina del Pilar. Nos habla acerca de cómo van las finanzas, y es importante porque en ocasiones pues nada más no sabemos en qué o de qué manera se gasta el dinero, en qué lo están empleando, y el funcionario estatal tuvo a bien darnos esta entrevista vía telefónica, al cual le agradecemos. Socorro Tolosa dice: buenas tardes, increíble coincidencia la de los temblores. Saludos también para ti, Socorro, un abrazo y un beso, gracias. Bueno, nos vamos a ir ahora. Tenemos bastante, pero bastante información, y ya se nos está terminando el tiempo. Y pues yo le quiero presentar a usted, pues la ceremonia del grito ya lo dimos a conocer, el grito que dio también la propia gobernadora. Nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Si les parece, vemos la ceremonia del grito de la gobernadora aquí en Mexicali, y si hay la oportunidad también pasamos lo de la ceremonia del grito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante.
Bueno, ya para concluir, más de 135,000 personas, y ahorita le voy a poner el video, velo metiendo, Santiago, ya estamos llegando ya al final. Gracias, Rosalba. Y vea, creo que es, no es ese, Santiago, es otro que está antes de esa salida. Ahorita ya está muy tranquilo. Ese ya es en la Avenida Juárez. Pon uno anterior a ese, por favor. No sé si lo alcanzaste a bajar o no. El concierto de los Tigres del Norte, igual ponlo, el que dura 1.06. Ahí estuve, llegué a las 2 de la tarde, y miren una cosa en lo que Santiago me avisa cuando ya esté. Desde las 2 de la tarde nos quedamos hasta las 11:30, y más de 130,000 personas que se fueron dando cita. No tengo los derechos del audio, pero ahí estaba yo precisamente muy cerca de la bandera monumental, para estar de frente al escenario de los Tigres del Norte, y a mi derecha está Palacio Nacional. Hacen un compás de espera, un receso los Tigres del Norte, y ya se da la ceremonia del grito, termina y empiezan a cantar, y pues ahí salimos por una sola calle, que es la que se encuentra donde está la iluminación del Zócalo, y ya estaban cantando la canción de América, no tengo los derechos de autor, pero bastante, bastante gente que se dio cita para estar ahí. Una de las cosas que noté yo también es el orden de las personas, con niños, con parejas, familias enteras, y ahí estuvimos, desde las 2 de la tarde, unos, ahora sí, pues llegando a la valla que da hacia Palacio Nacional, y otros que estaba la valla muy enfrente del escenario de los Tigres del Norte. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el miércoles de 5 a 7. Recordar que de 7 a 9 el noticiero regional que presenta nuestro director Mario Rivera. Un saludo. Un saludo también allá a la Ciudad de México con Juan Lanzagorta. Espero que se encuentren todos bien. Me despido. Gracias, Rosalba. Gracias, Santiago. Y gracias a usted que nos siguió a través de su televisor, en el sistema de cable de Canal 73 NR, y a los que nos escribieron aquí, muchas gracias. A ver, por aquí había un mensaje, pero no lo alcanzó a ver. Ahorita los voy a leer y los vamos a contestar. Gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta entonces.